Inspeccionan vertederos a cielo abierto en la provincia de Veraguas. Vamos con Esther Rodríguez de KW Continente, que nos amplía este informe. Esther, buenas tardes. Adelante. Así es, buenas tardes, y es que funcionarios de la Autoridad de Aseo han iniciado una gira de trabajo por la provincia de Veraguas, esto con el fin de supervisar el manejo de la basura en vertederos a cielo abierto. El subadministrador de esta entidad, Rafael Prado, ha indicado que se levantarán informes con el fin de apoyar la gestión de las alcaldías para mejorar esta situación. Tiene la finalidad de dar un pantallazo actual de la situación de los vertederos, y es un programa que tenemos en la autoridad junto al administrador Pedro Castillo y mi persona para verificar y dar soluciones reales, factibles y actuales a los problemas de la comunidad. Y es que esta gira de trabajo comprenderá 3 días consecutivos e inspeccionarán en los distritos de Santa Fe, el distrito de Calobre, también el distrito de Soná, el distrito de La Mesa, Atalaya y Santiago. Luego de esto se levantarán informes para hacer las rectificaciones correspondientes debido a las afectaciones que están causando estos vertederos a cielo abierto que funcionan en esta provincia. Es la información que tenemos desde Veraguas. Esther Rodríguez para KW Continente y Next Noticias.